Claro, 572 millones de pesos,
También se aplicó el marco industrial, lo que ha permitido a algunas pymes locales crecer y de esa manera va a seguir generando nuevos puestos de trabajo. Seguramente en el año 2018 está planificado que este proceso siga y se va a seguir trabajando fuertemente en ampliar el marco industrial salariense. También se realizaron reiteradas capacitaciones. Nuestro intendente remarcó durante mucho tiempo que él tiene un personal municipal capacitado. ¿Qué le permite esto? Tener un personal que pueda trabajar al máximo su